Buenos días. Vamos a comenzar el tercer módulo. Hay algunas cosas que voy a obviar en esto, porque sé que José trabajó. Alguna situación desde el poste medio, desde el poste bajo, que tienen que ver con algunas cosas que adoptamos nosotros en transición, buscando, intentando hacer llegar el balón a una de las posiciones en la cual yo creo mucho. Creo mucho y apuesto mucho, que es la posición del poste medio, del poste bajo e incluso con diferentes jugadores, no solamente apuntando a un jugador interior, sino también a algunos jugadores exteriores que ganan esa posición. Pero antes de pasar a eso, siempre me gusta detenerme en cosas primarias. Primero, entender qué significa transición. A través de los años, asistir a clínica, leer, ver, creo que me queda bien claro e intento trabajar a diario ese concepto, que para mí es el tiempo, es el momento donde realmente podemos sacar una ventaja. La transición es un pasaje, es un instante, es un momento. Lo que pasa es que nosotros, y yo no digo que esté mal, para nada, asociamos la transición de pronto a todo lo que puede llegar a acontecer o a suceder después de que un contraataque no es realizado. En los libros vamos a ver que hay contraataque y después viene la transición. Yo creo que la historia comienza mucho antes, y trabajando esta historia antes, sin lugar a duda, es la que nos va a permitir tomar decisiones, acciones más positivas. Porque de 300 entrenadores que hay acá, seguramente vamos a convenir y estar totalmente de acuerdo que nos encanta jugar rápido. ¿A quién no le gusta jugar contraataque? Bárbaro. Sabemos que generalmente las situaciones de contraataque nacen a partir generalmente de buenas defensas, e incluso se puede llegar a jugar situaciones de contraataque, incluso recibiendo alguna cesta, en un salto, en un saco, no importa. ¿A qué quiero llegar con esto, gente? Es ese instante del pasaje de la defensa al ataque y del ataque a la defensa. Cuando hablo instante, hablo de una variable. ¿De qué variable hablo? El tiempo. Tiempo y espacio. Oposición. Entonces, vamos a empezar a edificar. Primero, yo para intentar correr el campo en el menor tiempo posible y sacar rédito posible, tengo que intentar que el equipo entienda que tenemos que correr. Y van a ir apareciendo cosas en la charla, en el entrenamiento, en la clínica, van a ir apareciendo cosas que son extremadamente curiosas.
pero lo dejamos cuando lo veamos en ello. Y vamos a ir parando para que ustedes puedan observar. Hace mucho tiempo esta parte yo me senté porque siempre creí y estoy convencido, y eso lo mantengo de hace 30 años a hoy, o sea, el que ha visto alguna charla mía de transición va a ver lo mismo. Lo mismo. Por eso yo los invito a que ustedes también se sienten y piensen cómo yo puedo hacer para usufructuar una buena acción y aprovecharla en la cesta contraria en el menor tiempo posible. Y ojo, no estoy hablando de ir a tirar al cesto. Hay una cantidad de veces que no van a poder tirar o tomar una decisión. Estoy hablando de algo que para mí es vital, que es hackear, en este caso, a la defensa en el menor tiempo posible. Estoy hablando de nuestra manera de entender la cosa, de exponernos en una situación de aprieto en el menor tiempo posible. Y yo hablo de una cosa muy vulgar y muy común. Después, si la tiramos a los 5 segundos, a los 6 o a los 23 segundos, es otra historia. Por eso ayer yo dije una frase que en esto tiene muchísimo que ver y está sedimentado todo este preámbulo que yo he dado. Velocidad. Intensidad. No apresuramientos. ¡Hello! Hay cosas naturales. Se fue hasta la Virgen de Alta Gracia y de ahí bajó a defender. ¡Imposible! Hay cuestiones que, ya se tienen que dar cuenta ustedes cómo van a ir manejando la cosa. Suficiente. Bien, 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 bien. Ok. Un 2, un 3, un 1, perdón, un 4 y un 1. Profe, de a 4 jugadores, 3 pequeños y un grande. Tira el balón ahí, corre para eso, 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 y va. Oh, voy a agarrarlo, no hay problema, voy a agarrarlo. Poné un cono a un metro, poné un cono a un metro adentro del campo, eso. Otro cono a un metro adentro del campo, eso. Vamos a pasar el balón, vamos a devolver el balón. Si queremos pasar el balón y ya estamos en posibilidad de entregar a la bola interior, se la pasa, no hay problema. Si no, reversamos el balón, pase, 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 usted gana la posición del bajo al bajo. Va del bajo al bajo, la bola interior. ¿Está bien? Ahora empezamos esto, un poquito lo hacemos edificando ya nuestra forma de correr. Prácticamente, no le digo todo, pero muchos equipos corren de esta manera. El tema es cómo, metodológicamente, de acuerdo a las edades, y cuándo, de acuerdo a las edades, vamos incorporando estos conceptos.